Que no cambie. Once again. Te cagué el reggaetón. Igual no me lo... Igual después subo el volumen. Es que yo me río así, Marilina. ¿Él también es de Villacuancha, Marce? Yo soy de Villacuancha también. No, él es de Villaculo. Villaculo, no, Villaculo. No. Es Villaculo, culo viejo. ¿Eh? No, hoy gracias a Dios, por suerte, no... Vino, sí, gracias a Dios, porque la otra vez re feo. Dime qué pasa. ¡Uy! Fame. What a feeling. ¿Dónde están todos? Va todos. No, I can't forget. Ese tema que te va a dar más. El tema de Ríe Llora, yo lo tengo, yo lo canté. ¿Cuál? Ríe Llora, yo lo canté. Mierda, no, güey. ¿Sabes que no voy a leer el niño? Se está agarrando la risa. Hago una mierda. ¿Sabes que tiene dos? El barro se pega. Ríe, llora. Es que el divino no pasa de moda. No, no, yo no soy. De la base de Pitbull. La bomba tucumana. A todos los vuelvo loco, mamá. Bueno, no. Nos sentamos ahí, por favor. Esa música de... Me dijeron, si vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer vocal.
Así que quédate sentadito. Yo estoy mal de la garganta. No, derechito. Sentate derecho ahí. Después de que a mí me va. Yo nunca lo he sentado, déjame de joder. Te perdone, bien, déjame de joder. ¿Sabes qué? O sea, la sirvientita gratuita, pero, a ver, ¿sabes qué? ¿Quién va a cenar? ¿Quién va a comer? ¿Quién va a cenar? ¿Ah, a ver, ¿qué les pasa? Ustedes dos son insoportables, así de bien. ¿Son? Profe, yo le dije, hola, o sea, Camín, buen día, ¿cómo estás? Yo no pienso en nada. Cortar el audio. Ya no se va a mi cama, gracias. Bueno, cortar el audio y cortar el audio, basta. Camín, ¿cómo estás? Muy buen día. No, 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 se va y se burla de mí en la que yo estaba escuchando. Me burlo. Pero igual, yo le decía una cosa. Y que puse tu cara de mala así. Pero ustedes son histéricos. Y qué es lo que, tenerme de porque estás de culo. Son histéricos los dos. ¿Yo no estoy de culo, boludo? Sí, ay. Pobrecita, te dije anciana. ¿Cómo lo decía anciana? Deja de burlarte. Duele. Yo estoy mal de la garganta. Bueno, te vas a sentar. Basta. Se van a sentar. Mi falsete no me sale. Todo, chicos, parece en vez de una academia, parece un geriátrico. Por favor. Buen día, Jazmín, ¿cómo amaneciste? Espero que me vayas muy bien. Salí de acá. Esta mañana te saludé bien. ¿Vos? Bueno, ¿se puede cortar el audio? Déjame. Corten el audio. Entonces, vos pasate de este lado y vos andate allá. Por favor. No, yo quedé allá para que me duele mi espalda. Yo hablaba acá con. Profe, yo no me puedo levantar. Bueno, pasate. Vos. Marce, ¿qué haces, mam? Si haga a las 7, voy a poder descansar. ¿Eh? A las 7. Sí, por eso vamos a hacer ahora un precalentamiento vocal. Aprovechamos toda la mañana. Pasamos un pedacito en las canciones chiquitito. Hacia la tarde, descansan. ¿Qué te pasó vos, hijito? No, pero ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? No, ¿por qué? Porque vi el doctor. ¿Qué pasó? Yo estaba mareando. Ah, vos estabas con dolor de lumbalgia. Piso, así, ¿quién vino a entrenar? Bueno, atenete a las consecuencias, flaco. O sea, no, vos querés. Una molestia me da un dolor. Vos querés la chancha y los 20. Para un poco. Claro, no se puede tener el pancho y la gaseosa, para no decir la marca. Bien. Bueno, antes que nada. Cuéntenme cómo están. A ver, contame vos un poquito, Fabio, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás llevando a 3 semanas de terminar el ciclo? Que ya termina, 2 semanas. ¿Pensás que te vas a ir o te vas a quedar? ¿Te vas a la final? Bien. ¿Vos, Jazmín, cómo lo estás llevando? Muy bien. Yo me siento súper bien, estoy disfrutando. Está dando un gusto en esta casa. Y aprendiendo todo lo que puedo absorber de los profesores. Y a 2 semanas de terminar, me veo súper tranquila. Si te tenés que ir, por ejemplo, mañana o tenés que irte la semana que viene, ¿te vas conforme? No. ¿Quieres llegar a la final? Aunque sea estar entre las 4 finalistas. Esa es mi. No me importa ganar, yo quiero estar entre las 4 finales. Entre las 4 finales. Ok. Marilina, ¿vos cómo lo estás llevando? Bien. ¿Bien? ¿Estás contenta o querés que ya termine? ¿Querés ya? ¿Ya querés ya? Y sí, ya es mucho tiempo. ¿Y te sentís una finalista? Sí, si Dios quiere, la dije sí. ¿Sí? Bien. ¿Si tenés que irte ahora? Igual no, bien. ¿Te vas contenta? ¿Vos, Troche? Súper bien. ¿Te ves en la final? Sí. ¿Contra quién te ves? ¿Contra quién? No sé, ni idea. Ni idea, pero confío en mi gente, confío en Dios y... Estoy poniendo todo mi parte para poder aprender más, por lo menos en esta semana, para demostrarle a la gente que puedo llegar a la final. Vos, Fabián, ¿y quién, si vas al teléfono, con quién temerías ir al teléfono? ¿Qué pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la franca? ¿Con quién temerías ir al teléfono? Mirá que los que quedaron acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6. No hay nadie más, ¿eh? Cada uno tiene su público. Las tortillas se dan vuelta en un segundo. Marlina puede tener un montón, pero a lo mejor va con vos y no sabes qué puede pasar. La verdad, Troche, que son los más fuertes, digamos, de los que fueron al teléfono hasta ahora. Los que fueron al teléfono. Vos nunca fuiste al teléfono, ¿no? Vos, Jazmín, tampoco. Tampoco. Fabio tampoco. Fabián y sí. Yo
¿Con quién fuiste vos? Una vez con Ara. ¿Con? Con Ara. Con Ara, ok. ¿Y te ves en la final? Si Dios lo permite, claro que sí. Pero si no, aún así me iré muy contento. ¿Vos, Fabio, te ves en la final? Ah, me dijiste que sí. Sí. Vos, tu meta es llegar a la final. ¿Vos, Troche, te ves en la final también? Sí, ok. Bueno, no, pero está bueno. Yo pregunto para ver cómo están de aquí a hoy, que ya no ha quedado nadie. Ustedes saben lo que fue esto cuando empezamos, que no podíamos ni correr por acá. Nos cagamos de calor, toda la gente corriendo, todo el mundo peleándose a la semana, ruido, quilombo. Ahora, por ejemplo, estoy muy feliz porque este fin de semana me salió algo que... O sea, estaba practicando mucho y me salió algo que no me esperaba. Me puso muy, muy feliz. ¿Qué te salió? Mi música. Ok, para después. Y está buenísimo. Ojalá para mí vayan seis a la... Para mí lo buenísimo sería que vayan los seis y que decida la gente. O sea, ya está, cada día al teléfono, que canten y vayan al teléfono todos y la gente decida. Pero bueno, el sistema no es ese. A mí me encantaría que ya los seis cada uno haga su vida y que después que la gente elija y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Lo que digo es que cada uno de ustedes ya a esta altura, a esta instancia... ya tienen más o menos un caminito armado, ¿sí? Obviamente que el que se va el jueves, qué cagada, porque después... Lo peor es para el quinto. O sea, yo creo que el que se va el sexto... El quinto es el peor, porque el quinto es el último que queda y quedan los otros cuatro. ¿Se entiende? Siempre el del quinto es el que... Se va el día de la final. Entonces es como medio chorizo. Pero... Digo, me parece que está buenísimo a esta instancia. Nosotros tenemos que empezar a defender los temas que nos den, de alguna u otra manera. Porque si no, vamos a empezar a cambiar las canciones, empezamos a preocupar y empezamos a agotar energías que no están buenas. O sea, si a vos te dan un tema para llegar a la final, vos como dijiste, ya sea cargando o no, ¿cómo le va, profe? Yo no voy a cantar el tema, renuncio. Me parece que es una actitud, es claro, muy... Claro que sí, era una manera, yo quiero que ponga. Era una manera así, ¿no? Ya sé, mi amor, ya lo sé, claro, pero digo, que uno a veces siente esa bronca, ¿no? Porque dice, uy, qué cagada, ya me voy al teléfono y yo, uno nunca sabe si va a tener... El tema, hay temas que vos no puedes hacer, el tema que cantó Pacheco la otra vez, o sea, no es un tema que a mí, yo amé con toda mi alma, quisiera... Bachata Rosa. Bachata Rosa. Porque lo endulzó, porque le gustó su estilo, porque le gustó su forma. Y me parece que estaba buenísimo.